Por eso ha venido. No condenar la historia del terror significa que seguirán legitimando los asesinatos con mentiras y construcciones ideológicas. De la mentira, violencia y engaño de antes. Desde la declaración el 20 de octubre de 2011, el cese definitivo de la violencia por parte de ETA, el gobierno ha permanecido impasible. Impasible ante todos los movimientos de la organización terrorista. Aujourd'hui, si rien ne change, le dernier des prisonniers basques sortira de cellule en 2057. Comment voulez-vous construire une paix sans retour, un nouveau vivre ensemble, une réconciliation dans ce pays avec de telles perspectives? Aujourd'hui, la phase qui s'ouvre doit clairement poser sur la table la question de la libération des prisonniers.